160 deportistas en esta oportunidad, que son aquellos que están en este paso hacia el máximo nivel de la alta competencia, pero que definitivamente ya están en un nivel competitivo alto en estos primeros Juegos Panamericanos Junior. Y estamos seguros que lo vamos a hacer bien. Se han preparado adecuadamente, ha sido un esfuerzo de muchos dirigentes de poder llevarlo en medio de estas condiciones, pero sin embargo estamos seguros que el talento de nuestros jóvenes en este momento se va a ver plasmado en esta competencia, donde va a ir seguramente lo mejor del continente. Y por ahí podemos dar un gran golpe y desde ya ganar algunos cupos para Santiago 2023, porque el reto va a ser duro, porque fuimos anfitriones en Lima 2019 y teníamos prácticamente el cupo asegurado. Ahora tenemos que ir a lucharlos en campo y seguramente lo vamos a hacer muy bien. Bueno, los objetivos están claros, subir al podio, no, colocarme una medalla de oro para poder así clasificar y estar dentro también de Santiago 2023. ¿No? Mis compañeros están entrenando fuerte, al igual que mi persona, y creo que todos tienen una posibilidad de subir al medallero. ¿No?